Bienvenidos, señoras y señores. Un día más, estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, dispuestos a ofrecerles una vez más un recorrido interesantísimo aquí en nuestro municipio. Hoy, después de numerosísimos programas donde hemos estado descubriendo tantas y tantas cosas de nuestro municipio, tantos secretos de nuestra ciudad, hemos querido dar un pequeño paso para atrás y volver casi casi al principio. Queremos volver a reconocer el Motril amurallado. Queremos hacer un recorrido precisamente por cuál era la muralla de nuestro Motril y cuáles eran sus puertas de acceso, todas ellas, lógicamente, condensado en el mismo programa. Es decir, que nos vamos a remontar prácticamente a finales del año del siglo XV, principios del siglo XVI, aunque, lógicamente, la primera muralla motrileña tenía muchísimos más años. Sobre todo, nos vamos a ir a esa época, puesto que precisamente a principios del siglo XVI se destruía la muralla de Motril para luego volver a reconstruirla. Don Manuel Domínguez, bienvenido un día más, ya estamos con nuestra alquería. Van pasando los capítulos, van pasando tantas y tantas anécdotas, tantas y tantas historias de nuestro Motril. Y como yo decía, damos este pequeño paso para atrás para centrarnos en el Motril amurallado, en ese Motril tan interesante, ¿no? Claro, porque además es una historia de un Motril con una imagen totalmente distinta a la que podemos recordar las generaciones que estamos vivos en la actualidad o los últimos dos siglos de generaciones. Es decir, prácticamente, ¿quién se puede imaginar un Motril rodeado de una muralla? ¿Quién se puede imaginar un Motril con torres? ¿Quién se puede imaginar un Motril con pasadizos por debajo defensivos? ¿Quién se puede imaginar puertas con puentes levadizos? Almenas, centinelas y todo este tipo de cosas. Es verdad que, como decía, la muralla de Motril es más antigua que la muralla cristiana que vamos a describir hoy. Es decir, porque la muralla de Motril es musulmana. Claro. Es decir, sabemos perfectamente que para 1499, Fernando el Católico, por miedo a una rebelión de los mudéjares motrileños, de los habitantes de Motril, en aquella época ordena derribar la muralla musulmana que había en Motril y la alcazaba que estaba en el cerro. Es decir, ordena derribar todas las fortificaciones que tenía Motril en el caso de una rebelión, pues que no tuvieran ningún sitio donde hacerle frente a las tropas cristianas, y por eso deciden derribar la muralla. Es curioso porque Se pensaba, y hay algún escrito de algún escritor de Vélez Málaga, de Benmar, cuando hace su librito sobre la historia de Vélez Málaga, que dice que Motril era, ni tenía defensa, ni tenía muralla, ni tenía nada, y que solamente tenía una torrecilla en la playa y eso era Motril. Evidentemente no, porque sí que han quedado los suficientes datos históricos para saber que debió haber un núcleo de población importante en época musulmana, puesto que había una muralla que es ordenada derribar por el rey católico, por el rey Fernando. Si no hubiera habido necesidad de ninguna muralla, de proteger una población, no se hubiera levantado una muralla de ninguna manera. Y es verdad que en 1499 esa muralla se derriba, lo cual no quiere decir que no se conservara en trozos. Uh-huh. Es posible que se conservara algún trozo de muralla que no se derribara del todo. De la musulmana. De la musulmana. Y sí que es verdad que para 1528, tras unos cuantos años ahí de impuestos y de sí, dime y diretes con hacer la muralla, no se hace. En 1520 llevan pidiendo a los motrileños que se hiciera, que se levantara la muralla de nuevo, pero es en 1528 cuando ya por fin se ordena por Carlos V levantar la muralla y se encarga al padre, al vicario de la Iglesia Mayor, Gonzalo Fernández de Herrera, que dirija la obra de la muralla y dirija de la primera azadonada, como se decía en aquella época, ponga la primera piedra de la muralla. Y en principio la pone aquí, en esta zona que estamos, la zona de Horno Nuevo, donde estamos, la arranca aquí, hacen un muro de unos 4 metros de alto, de piedra y ladrillo, hacen unos cuantos muros siguiendo la línea de la acequia, siguiendo la parte interior del borde de la acequia, que ya vendría por aquí, que ¿no? vendría por el centro, siguiendo, sería pues una muralla que tendría con sus troneras y su tronera y su almena y tal, pero sería un trozo de muralla que conectaba la esquina de Horno Nuevo con, curiosamente, con la esquina del Hospitalito. Este trozo que recorría desde un,
¿Por qué Horno Nuevo? ¿Por qué la esquina de Horno Nuevo? Porque en la esquina de Horno Nuevo había una puertecita para tomar agua de la acequia, en caso de acequia. Claro. Y entonces, pues, la muralla se construye a partir de ahí. Ese es el inicio de la muralla de Motril. La propia acequia que pasaba por aquí... Claro, porque en caso de asedio había que salvar un poco la muralla para poder tomar agua. Era un poco el objeto del Horno Nuevo, ¿no? Claro, el objeto del Horno Nuevo era eso, es decir, ese pasadizo cubierto para que los defensores, en caso de tener que buscar agua porque estaban asediados y tomarla de la acequia, pues estuvieran protegidos. No les pudieran asediar con un tipo dándole flecha o piedra o lo que fuera. Y la propia acequia actuaba como foso. Es decir, claro, estaba un foso natural, el foso de la acequia, no había que excavar ningún foso. Y se levanta este paredón que, según los datos, tiene como 4 varas de altura, es decir, 4 metros aproximadamente de alto, y viene a conectar pues prácticamente pues con la esquina del Hospitalico, que se había construido en 1507, aquí en la plaza de... Que de hecho creo yo recordar que hace poco estuvimos precisamente en una de las exposiciones de la arqueóloga que tuvimos aquí con nosotros, donde nos enseñaba algunos... Claro. En las excavaciones que había habido, ¿no? Cómo se... Claro, es que, algunos vestigios, claro, ¿no? De esa muralla. Vestigios de la muralla que se... Yo estoy seguro que si hubiéramos seguido excavando aquí, se hubiera aparecido entera los restos de la muralla por la cimentación que está aquí. Y evidentemente, pues al borde de la muralla había casa, estaba el baño musulmán y estaba el Hospitalico. Es decir, que incluso las casas hacían de muralla, es decir, de alguna manera el propio... Algunas fachadas de muralla, claro, de las casas, ¿no? El propio baño musulmán, que estaba enfrente de la puerta del mercado de la Plaza de Tenería, actuaría como muralla también, o otra casa que había aquí de Ortigosa y tal. Y la propia fachada del Hospitalico. Claro. Actuarían como muralla. Es decir, que evidentemente, seguramente recuperaría pues lo que había sido el entorno de la muralla de Motril, porque a mí me da la impresión de que la existencia de Horno Nuevo, ese trozo de pasadizo cubierto, es anterior. Pero eso ya estaba construido cuando en 1528 se empieza a levantar de nuevo la muralla. De hecho, podemos decir que Horno Nuevo es uno de los vestigios más antiguos que conservamos. Yo estoy convencido que uno, ¿no?, de los más antiguos, que conservamos, de los más antiguos conservados en Motril, y que es evidentemente... Pues nos podemos imaginar este trozo con una muralla aquí, con una acequia. Aquí, evidentemente, pues no había nada más que un muro que conectaba pues con las casas que había aquí, el Hospitalico, de manera que sirviera pues cualquier ataque que pudiera venir pues de la zona de la playa, zona del campo, ¿no? Que pudiera defenderse de la zona del campo. Evidentemente, claro, evidentemente la guardia estaría permanentemente en la zona del Horno Nuevo para cuidar de ese portón que permitía, de ese pequeño puerta que permitía tomar agua de la acequia, que era una cosa, es decir, vital. Vital, porque... Pero aparte la visibilidad desde aquí, que estamos en un, claro, pequeño promontorio, estamos en alto, la visibilidad para, hoy, para el mar, no vemos nada porque están los bloques de los pisos, edificios, pero antiguamente seguramente se vería hasta el mar, ¿no? Claro, así, claro, claro. Evidentemente permitía ver si naves se acercaban a la costa. Y evidentemente la zona era, y además, si a eso le subimos a la altura que estamos hoy, le subimos 4 metros de alto. Claro, exactamente. De la muralla. De la muralla, pues más visibilidad sobre la vega y sobre cualquier ataque que pudiera tener Motril. Y digo que se empieza a construir precisamente en esta zona en 1528. El primer... Pero no me ha quedado muy claro, ¿por qué destruimos la musulmana? ¿Por algo los en reyes concreto? Que, ¿Por religión? No, en 1499 hay indicios de que se va a producir en el reino de Granada una rebelión de los mudéjares en contra de los reyes católicos, de los cristianos. Preveyendo eso, el rey Fernando ordena la destrucción de cualquier defensa que pudiera tener Motril, y que los mudéjares que se levantaran pudieran utilizarla como tema defensivo. Por lo tanto, orden, derriben ustedes toda la fortificación que tiene Motril y derriben ustedes el castillo que había en el cerro para evitar pues, que sirviera de protección, claro, a los mudéjares que de eso se rebelaron, ¿eh? De eso se rebelaron. Y que después hay que firmar otras capitulaciones con ellos en 1500, es decir, el verano de 1499 se rebelan, pero no tienen protección, los de Motril están desprotegidos, habían derribado la muralla, habían derribado el castillo, la alcazaba del cerro, no había nada,
eran montones de escombros seguramente y poco más. Por lo tanto, Motril es fácil de volver a tomar otra vez por los Reyes Católicos. Lo toman en 1489 y lo vuelven a tomar otra vez en 1499. ...1499, sí... Pero ya no había muralla en Motril. Es posible que existiera algún trozo, que se quedara algún trozo, sí, algún... como este de aquí. El caso es que en 1520... El corregidor, el alcalde mayor de Motril, dice que Motril está sin muralla de ningún tipo. Eso sí se sabe porque es un documento de 1520, donde Pedro de Rada, que era el corregidor de Motril, Pedro de Rada, le escribe a los Reyes Católicos diciéndole, a Carlos V, diciéndole que no hay ningún Motril, está totalmente sin defensa y que haría falta construir un recinto murado que protegiera a los motrileños, sobre todo el centro de la ciudad, que es donde vivían los cristianos, porque los mudéjares vivían en los arrabales. Entonces había que volver, o él pedía que se levantara de nuevo la muralla. Pero no funciona. Es verdad que el rey Carlos V le da unos impuestos especiales al ayuntamiento para que levanten la muralla. El caso es que no se levanta la muralla hasta 1528, construyéndole esta pared, siguiendo el hospitalico, hasta llegar al hospitalico. El hospitalico hay una torre, la torre del hospital, que es evidentemente la torre del hospital que sirve también, de levante, de sacar también el tema de la defensa de la vigía, torre vigía, seguramente desde el propio hospital se controlaba el tema. E incluso el propio hospital tenía un portillo de defensa de la muralla, un portillo que daba la vega para el caso de salir, y cada vez que había que un asedio se mandaba a cerrar ese portillo. ¿Y ese estaría, este portillo? Por aquí, justamente, seguramente en un puente que había de la acequia aquí, en esta entrada, en esta escalera, seguramente un puente, y ese puente daba paso hacia la vega, hacia el pago del agua del hospital que estaba al otro lado. Y ese puente era un puente de muralla, por lo tanto debería estar protegido. Es decir, la torre del hospital debió estar justamente aquí, donde después se levantaría la propia capilla mayor del hospital. Seguramente sobre ese mismo sitio debe existir esa torre del hospital, que defendía también este trozo de la muralla y que seguramente defendía el puentecito. Claro, porque había, ya era el acceso de... Que había aquí al campo. Uh-huh. Y había un portillo, el hospital tenía su puerta que daba a la vega, aparte de la puerta principal que daba hacia el lado del mercado, tenía la puerta que daba hacia el otro lado. Es decir, que evidentemente era el modelo de defensa que tenían en esta zona, ¿no? Y era un modelo bastante bien terminado, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que había, lógicamente, un muro, el hospital, que iba a tener también otro muro bastante considerable de altura, que también servía de defensa, el portillo, la torre del hospital. Es decir, que estamos hablando de un modelo horno nuevo, paredón de horno nuevo, es decir, un trozo de muralla de horno nuevo, la torre del hospital, la fachada del hospital, el muro del hospital, uh-huh, el portillo del hospital, el puente. Es decir, que había todo un sistema defensivo y además, como foso natural, la propia acequia. ¿No? ¿Conocemos algún ataque que haya tenido? Sí, hay muchos ataques. Es verdad que Motril se libró, porque casi todos los ataques no pasaban de la playa. Pero en 1523 parece que los berberiscos, los piratas, llegaron hasta la Plaza de España. Y eso es lo que, a la actual Plaza de España. Y eso es lo que hace un poco retomar la idea de levantar la muralla. También antes, 1507, hay otro ataque morisco y más de la mitad de la población morisca de Motril se va de Motril al norte de África. Atacan por la noche. En Motril no había casi nadie porque se habían ido todos, porque había una epidemia de peste en 1507. Y muy desprotegidos. Y además no tenían la única torre, ya hablaremos ahora de ella, que existía. Y entraron en tropel a Motril quemando las casas del Cabildo, que a la cárcel, que estaban en la calle Zapateros y quemando todo. Y porque no había ningún tipo de defensa. Y el de 1523, pues que también llegan a,
a la plaza del ayuntamiento y parece que se combate incluso en la plaza del ayuntamiento, ¿no? O sea, llegan ya hasta el corazón prácticamente. Hasta el corazón. ¿Por qué? Porque no tienen defensa. ¿Quién defiende la fin de la ciudad? Los vecinos. Pero los vecinos, están, los de Motril estaban armados, eran obligatorios que para ser vecino de Motril, concederte a la vecindad de Motril, tuvieras que tener una espada, una ballesta, una espingarda, vinieran armados. Porque Motril era un constante sitio de roce con los piratas del norte de África y con los turcos y con los holandeses y con los franceses y con los corsarios y todas esas cosas. Con lo cual, pues evidentemente, el no tener una ciudad con estas características, no tenerla amurallada, era pues tener una ciudad en riesgo constante, más cuando es una ciudad que es muy rica, en el sentido, rica en el sentido de que se produce azúcar. Y el azúcar tenía el precio del oro en aquella época, por lo tanto la riqueza es importante. Pero además, no solo tienen que proteger la ciudad, tienen que proteger la costa. Cuando algún día hablaremos también de la protección de la costa, pero evidentemente la ciudad tiene que estar protegida y la muralla es un elemento fundamental, les da seguridad a los motrileños. En esa época el miedo es una cosa muy importante. La gente siempre vive con miedo. La gente vive con miedo. Miedo a las enfermedades, miedo a la guerra, miedo a los piratas, miedo a todas estas cosas. Ellos eran muy supersticiosos además. Y la muralla les sirve de protección. Pero no solo de protección contra los ataques externos, sino por ejemplo contra las epidemias. Porque cuando había una epidemia era un sitio cercano, la muralla se cerraba, la ciudad se cerraba cal y canto. Evidentemente, pues defendiendo la ciudad. La muralla servía de protección a los propios vecinos, claro, contra las epidemias. Claro, ¿no? Claro. Y seguía por el borde de... Por el borde de la acequia. El borde de la acequia. Además yo quiero recordar también que, bueno, los hospitalicos que luego cambiaron el tema de la ermita, ¿no?, del hospital, yo creo que estaba por esta esquina. No, ermita del hospital estaba aquí, justo aquí, aquí en esta esquina. Y en esa esquina... En esta esquina estaría, en esta, pasaba la acequia por debajo, pero eso fue una ampliación que se hace... Por eso, la ampliación de después, ¿no? Sí, pero... Pero que ahí teníamos algún vestigio, claro, del que se descubría. Además, ¿no?, se ven las fotos de principios de siglo, se ven las fotos de la huerta de los Agustinos, se ve perfectamente la muralla, se conservaba la muralla al completo, y todo este trozo del borde de la acequia, no, y se conservaba todo el trozo del hospital y se conservaba todos los Agustinos, toda la muralla completa. La misma muralla había servido de pared de los Agustinos, de la huerta de los Agustinos, la huerta del hospital, y se había conservado. El muro estaba ahí, es decir, desde 1528 el muro estaba aquí hasta que se decide derribar los hospitalicos, que se derriba con su torre, pues todavía existía la torre de los hospitalicos, se derriba posteriormente todo el muro de los Agustinos, que estaba en ruinas, yo lo recuerdo en ruinas desde cuando era niño, y se derriba pues la muralla de Motril, originalmente de Motril, pero se ve claramente en la foto del siglo XIX, de principios del siglo XX, se ve claramente la muralla de Motril perfectamente, de lo que es el borde de la acequia, se ve clarísimamente. Es verdad que ya le habían quitado las almenas y le habían quitado, pues las troneras estarían cerradas, pero como muro era el mismo que tenía el Agustino, vamos, yo lo recuerdo perfectamente, nos subíamos, estaba en ruinas. Y el borde de la acequia, pues que prácticamente estaba la acequia aquí y la propia acequia seguía esta misma línea, la misma que tenemos hoy del muro de los Agustinos, exactamente igual. Es lo que era la muralla de Motril y la propia acequia que estaba descubierta servía de foso a la muralla. Es curioso, pero este borde de calle, borde de la acequia, fue el primer paseo de la ciudad que se hace en Motril, el paseo urbano que se hace en Motril, el paseo del borde de la acequia, que lo hace... Julio Moreno fue... Sí, lo hace don Jaime Moreno. Jaime Moreno. De la corte de Dávila, y lo hace a finales del 18, principios del 19, el primer paseo, que nos podemos imaginar árboles, bancos y tal aquí, que después, evidentemente, se perdió prácticamente, ¿no? Se llegaba hasta la explanada prácticamente, sí, ¿no? La idea era esa. Cuando después los años, el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, se hace la explanada, se hace el paseo de la explanada, era un poco era recuperar la continuación del paseo borde de la acequia, ¿no? Pero que ya estaba muy deteriorado.
era esto más un camino de animales que un paseo de nada, ¿no? Que un paseo urbano, pero sí que fue la primera intención de Jaime Moreno del primer paseo de Motril, paseo del borde de la acequia. Yo propuse alguna vez al ayuntamiento que esta calle borde de la acequia se le dedicara, ¿no? Decía Jaime Moreno. A Jaime Moreno. Porque de alguna manera pues él fue el promotor de, de esto. Y la muralla aquí, esto prácticamente este mismo muro, es decir, la cimentación de este muro pues ha seguido la cimentación. Y casi la misma altura. Casi la misma altura, 4 metros. Claro. Aproximadamente, claro. Claro, lo digo porque así nos damos una idea de cómo era la muralla. Sería mucho más nada vasta, fácil, ¿no? De flanquear. Claro. Sería mucho más vasta, ¿no? Así, bueno, claro. Evidentemente. Esto es muy bonito, ¿no? Más vasta, claro. Y con mucho menos adorno, y sería pues un paredón de piedra y de ladrillo. Sí. Y poco más, ¿no? Es decir, que. Pero en la función lo hacía, ¿no? ¿Y cómo se hacía la muralla en aquella época? ¿Era piedra y barro? Piedra, barro y ladrillo. Mezcla, se hacía una cimentación como hacían en aquella época, de mezcla de aquella época, y sobre esa cimentación se ponían las primeras piedras y empezaban a subir la muralla. Ya costó dinero, ¿eh? Costó 20.000 ducados hacer la muralla, con lo cual no es ninguna cosa fácil, costó una pasta hacer esto, ¿no? Pero sí que le salva a Motril la situación, ¿no? Por lo menos, imaginaros, pues, nos podemos imaginar la guerra de los moriscos, ¿no? Cuando los moriscos atacan Motril es una ciudad que está protegida, tiene una muralla que está protegida, tiene una iglesia que se ha levantado como fortaleza y está protegida, es decir, perfectamente, y por eso casi no ocurre nada en Motril en la guerra de los moriscos. Y ya no hay ataques más a Motril, una vez que se ha construido la muralla ya no hay más ataques. Claro. Ya no, la mitad de los, el 90% de los posibles ataques que hay no llegan nada más que a la playa. Automáticamente, claro. Lo que hacen los motrileños es bajar a la playa e intentar que no desembarquen, ¿no? Que los piratas no desembarcaran. Pero la muralla le brinda una protección total a la ciudad, ¿no? Es decir, que. Porque a nivel de playa que teníamos algunas situaciones estratégicas también. Sí, vamos, la playa del Varadero, el Varadero, torre, que estaba allí, allí otra torre en Trafarramal, pues prácticamente en la esquina de la desembocadura del Camino Pescadores, desembocadura del Guadalfeo, prácticamente, pero la situación de la muralla es muy, muy curiosa, ¿no? Es decir, es que prácticamente si hoy nosotros vemos el muro es prácticamente lo mismo, es decir, que podemos prácticamente observar exactamente el mismo recorrido, ¿no? Es decir, que es una muralla considerable, es decir, la vemos y considerable, ¿no? Claro, no es fácil de flanquear, lo que yo decía. Por cierto, no nos vamos a ir sin recordar que tenemos aquí un aljibe, ¿no? Tenemos el aljibe aquí debajo, también importante. Pero otra cosa importante, es decir, que justo. Justo en el borde. En el borde de la muralla, el borde cuando ya la muralla vuelve para la calle de la muralla en la esquina. Se hace seguramente debajo del cuartel de la Guardia Civil un gran aljibe, el aljibe de la villa. Motril tenía un problema siempre, y es que la única toma de agua que tiene Motril es la acequia. ¿Y qué pasaba el día que se cortaba la acequia o tenían que cortar la acequia para limpiarla y tal? ¿De dónde bebía la gente? Entonces la solución del siglo XVI es construir un aljibe que permitiera pues almacenar agua y que permitiera pues en caso de asedio pues también no solo acceder por el portillo de Horno Nuevo sino tener agua almacenada aquí. Es verdad que aquí había otro postigo y una torre de defensa justamente aquí en la entrada de esta esquina de los Agustinos, y al lado de esa torre de defensa seguramente o al lado o por la propia torre de defensa por la que se accedía algún tipo de pasadizo, pasadizo, ¿no? Seguramente al aljibe, que además tenía un pilar, es decir, el aljibe tenía un pilar para que los animales bebieran agua, pudieran sacar agua a la gente y tal, ¿no? Es y además que era un aljibe grande, de grandes dimensiones. La lástima es que no se ha visto nunca, pero sí que hubo gente que lo vio todavía en los años 30, antes de la construcción del cuartel de la Guardia Civil, se abrió y se vio, ¿no? Y yo he podido ver gente, vamos, con gente que me ha contado que lo vio, ¿no? Es decir, que. Estaba abierto, se había hundido una parte y era de arquería y bueno, un gran aljibe. Claro, para abastecer una población de un futuro, ¿no? Y lógicamente, pues también defender
la ciudad, es decir, la toma de agua de la ciudad. Claro. Para defender ese aljibe es por lo que se hace la torre del aljibe. Se hace otra puerta aquí, otra torre de esquina, que seguramente otro cubo, como le decían, porque cubos son torres que son circulares, es otro cubo que harían aquí para defender esta entrada. Un cubo pues que tampoco hoy ha conservado, ¿no? Nos podemos imaginar una torre aquí. Sería una cosa interesante. Algo parecido a lo que tenemos aquí ahora mismo, pero en grandes dimensiones, con almenas y con troneras y todas esas cosas. Es decir, hoy sería un reclamo turístico magnífico. Y precisamente en este borde hemos llegado a tener cementerio, ¿no? Justo pegado. Pero más para arriba. Más para arriba. Justamente el otro día. En la parte interna de la muralla. Veía una foto el otro día, la pondremos. Veía una foto de cuando se inaugura, se pone la primera piedra de la Escuela de Arte, ¿no? La publicaba Pepe Marín, y Pepe Marín decía: los últimos restos de la muralla de Motril. Es decir, porque se veía todo este trozo de la muralla de Motril, se veía perfectamente, se veía esta puerta, y todo, se ve en la foto toda esa puerta y todo el trozo de la muralla de Motril. Claro, iban a derribar todo eso para construir la escuela. La escuela que se construye sobre la huerta del Marbar. La huerta del Marbar, sí, la mencionamos. La huerta del Marbar, traducido al castellano, la huerta del cementerio. Es decir, pertenecía a la condesa de Valera. Sí, pero me refiero a eso, que quedaba dentro del recinto amurallado. Siempre dentro del recinto. Que no se habían ido hacia afuera. No se van hacia afuera, porque normalmente los cementerios, los macabares musulmanes, se construyen dentro de los cercados. Y aquí arrancaría desde la esquina de la esquina de la Torre del Aljibe, arrancaría pues otro paño de muralla que iría desde esta puerta del aljibe, esta torre del aljibe, este cubo del aljibe, hasta la puerta de Castil de Ferro, Castil de Ferro. La puerta de Santiago, Castil de Ferro. También construido con troneras, almenas de unos 5 varas, entre 5 o 6 varas de altura, aproximadamente. Lo que pasa es que ahí sí teníamos puerta con su arco de entrada, su puerta, ¿no? Pero allí arriba. Sí, en la de Castil de Ferro. Aquí sería un trozo de muro también. Todos estos muros con adarve, es decir, todos estos muros tendrían un pasillo, una parte interior para que la guardia pudiera recorrer toda la muralla. Claro, hay que recordar que es defensiva, claro, que no es solo de. No es un muro que delimitar y ya está. Delimitaría nada. Aquí sería un muro que permitiría pues recorrer todo el adarve de la muralla. Y es curioso porque también está hecha pues de grandes piedras y de ladrillo. Y es decir, que parece que para hacer la cimentación de la muralla se usó el material de derribo del castillo del Cerro. Es decir, que como cimentación, con material para hacer la muralla, se utilizaron. Lo cuenta Tomás de Aquino y Mercado en su libro, cuenta que se utilizó el mismo material de derribo. Y posiblemente utilizaran hasta el mismo material de derribo a las murallas musulmanas. Claro, que había, todo lo que. Claro. Todo lo que le pille más a mano. Sí, todo lo que pillaran más a mano, porque. Pero cuando. Vamos, yo lo pude ver y mucha gente lo pudo ver. Lo que pasa es que no lo sabíamos en aquella época, o algunos sí lo sabían, pero la mayor parte de los motileños no sabía. A partir de cuando terminaba la escuela de los agustinos, había unas casas viejas aquí, con esta acera, y estas casas viejas estaban adosadas a la muralla. Cuando se derriban estas casas, se ven las piedras de la muralla. Se ven las grandes lozas de la muralla, las grandes piedras de la muralla, con la que está construida la muralla. Es impresionante, ¿no? Era impresionante, yo lo recuerdo. La máquina no era capaz de sacar aquellas piedras. Le costaba sacar unas piedras de cimentación. Porque se debe decir, ¿no? Que eran piedras muy grandes, ¿no? Muy grandes, muy grandes. Y en aquella época, para mover esas piedras, pues lo que no había que hacer a mano y todas esas cosas, pero lo recuerdo perfectamente. Cuando se derriba toda esta hilera de casas viejas que había aquí, de casillas viejas que había aquí, para construir este edificio, este bloque, se ve, es decir, las casas están adosadas a la muralla. Es decir, está la muralla todavía y las casas adosadas a la muralla. Es decir, habían abierto los huecos de las ventanas y de las puertas en la propia muralla. Y cuando se sacan los cimientos y se ve la máquina remover los cimientos, se ve, vamos, yo lo estuve viendo desde enfrente, de la acera enfrente, cómo sacaban las grandes piedras que habían conformado los cimientos de la muralla de esta zona, ¿no? Aquello fue, pues, para mí. Estaban destruyendo la muralla de Motril, o lo que quedaba la muralla de Motril.
Y ese paredón de la muralla terminaba en la puerta de Santiago. En la puerta de Santiago o, puerta o de Castilla del Ferro, ¿no? Que estas serían también las puertas principales, ¿no? Yo creo que la puerta Granada y esta eran las dos principales de Motril. El postigo que hemos citado de allí de Horno Nuevo era un postigo para tomar agua. Claro, clásico, era del hospital, casi, tampoco, casi una puerta trasera. Una puerta trasera, el hospital tampoco, el postigo del hospital tampoco. Las puertas de muralla son las que dan paso a los caminos, de los caminos principales a la ciudad. Y las dos que dan paso de los caminos principales a la ciudad son la puerta Castillo de Ferro y la puerta Granada. Y esta debía ser la más grande. Nosotros aquí, no sé si recuerdas precisamente en el programa que hicimos de esta zona, pues pusimos una fotografía de recreación, sí, que sí. No sería exactamente igual, no, exactamente pero... igual, ¿no? Pero se parece, pero va, ¿no? Bastante parecida. Sí, algo por el estilo, ¿verdad? Al principio da la impresión de que esta puerta Castillo de Ferro se conservó de la muralla antigua. Es decir, que no es que se derribara la puerta de defensa de Castillo de Ferro, sino se debió conservar de la muralla musulmana. Ahí yo tengo dudas, es posible que se conservara. De hecho, creo recordar que incluso me dijiste que habían sacado como unas monedas romanas o... Efectivamente. Incluso estaba la parte de atrás, la torrecilla. La torrecilla es el arminar de la mezquita musulmana que también se utilizaba como torre de defensa. No estaba pegada a la muralla, estaba como a 4 metros de la muralla y todavía se conservaba la torre alminar de la muralla. Y aquí originariamente solo había el arco y un cubo, una torre. ¿Un cubo? ¿Una? Una. Y después lo que se hizo fue un paralelismo, es decir, construir otra parecida al otro lado. Ajá. Pero la primera debió ser la musulmana. Es decir, después se hizo en el siglo XVII... el siglo XVI, se hace un paralelismo, es decir, se levanta otro cubo al otro lado, de manera que la puerta esté flanqueada por dos cubos, su puente levadizo, su puerta esa de madera chapada, con la parte de arriba con una hornacina y un para dedicarlas a uno de los santos, a Santiago, a la Virgen del Rosario y tal, y lógicamente pues una puerta de muralla, que decían que pasaba un carro perfectamente, es decir, tampoco sería demasiado grande, incluso en algún momento se pide y se amplía, porque cuando los carros empiezan a ser un poco más grandes ya no pasaban, pero el camino de la puerta de Castillo de Ferro, el camino de Castillo de Ferro tiene su sentido, la puerta de Castillo de Ferro es este, ¿no? La carrera de la Virgen que da, se comunica con la calle Cueva, la calle Cáceres, el camino Castillo de Ferro, para el camino para la... Evidentemente para la zona del Camino Castel, que era de Castil, porque el nombre es Castil, no Castel, ¿eh? Sí, es Castil, es Castil. Es Castil. Y aquí estaría la puerta. Es verdad que cuenta Amado que cuando en 1845 se tira la puerta, debajo de la puerta aparecen restos, un tesorillo, que ellos decían que era la moneda romana, no lo hemos podido comprobar, no se puede comprobar. No se puede comprobar. Pero sí que es verdad que un tesorillo apareció. Y si en la cimentación de la puerta Castillo de Ferro aparecería moneda romana, es que Motril ya existía en época romana y estaba amurallada en época romana. Y además ya está amurallada. Es decir, es difícil, ¿no? Pero porque la existencia de Motril debió estar relacionada con la acequia. Es decir, no, en esta zona no se puede vivir si no está ahí acequia, ¿eh? Y la acequia parece que es construcción musulmana. Sería muy difícil que en época romana pudiera existir alguna vila, pero una ciudad, difícilmente. Bueno, pues nosotros vamos a hacer aquí la primera pausa, la primera parada en nuestro camino. En esta ruta que hemos iniciado en el día de hoy, ese Motril amurallado, le vamos a dar, vamos a hacer el perímetro, nunca mejor dicho, de lo que era Motril en aquel entonces, recordamos, que estamos ahora mismo remontándonos a principios del siglo XVI, lógicamente, aunque volvemos a recordar que la muralla musulmana estaba muchísimo, muchísimo antes. Nosotros, en el próximo capítulo, volvemos a empezar de aquí y seguiremos todo el recorrido para recordar pues toda esa muralla motrileña y, por supuesto, cuáles eran las puertas principales de acceso a Motril y de camino, toda la historia que conlleva ese Motril amurallado. Así que ya lo saben, les esperamos una vez más aquí en nuestra alquería en el próximo programa. Hasta entonces, gracias.